Vamos a preparar unos uchepos estilo Uruapan con carne de puerco. Requerimos de elote, el cual vamos a destapar y hacer un corte aquí para sacar como primer paso, ¿verdad?, nuestras hojas que nos van a servir para envolver nuestro uchepo, ¿verdad? El elote, que debe tener una consistencia no muy tierno ni muy duro. Entonces tenemos esta herramienta, el cual vamos a desgranar así fácilmente hasta dejar el elote limpio, ¿verdad? Para después ponerlo en un molino de mano y molerlo para sacar una consistencia, una masita para preparar el uchepo. Cuando se hacen los uchepos así a la forma tradicional, moliendo en estos molinos de mano, es parte del sabor de las recetas. Ya que está la masa preparada, tomas tu hoja, la abres así, con los dos dedos, tomas la masa, y luego hay ocasiones pues que nos reunimos, como nosotros también lo sembramos. Tenemos por costumbre hacer una uchepiza, le llamamos, e invitamos a amigos y familiares para compartir, ¿verdad?, lo que Dios nos provee durante el año. Invitamos y hacemos, pero por cientos de uchepos para compartir con nuestra gente. Mi maestra cocinera, pues como le comentaba, yo me crié con mi abuela y mi mamá. Sí, ellas dos son las que me han instruido en esto de la cocina, y aparte lo que uno le pone también de su conocimiento y de su interés. Es mi familia, mis hijos, mi esposo, mi nieto. Buscamos que nuestras recetas vayan con los productos de mejor calidad. Para comentarte, nosotros dentro de mi cocina acostumbramos mucho los productos orgánicos que nosotros mismos producimos.